Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan claro como el agua, los conversatorios que están vinculados con el proyecto de divulgación Museo Gota de Agua, que es un proyecto largamente añejado en la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tenemos un tema y un ponente. Muy interesante, es eh, el doctor Bernd Weber. Bienvenido, Bernd, muchas gracias por estar aquí. Pues bien, eh, tengo entendido que me presento, ya me conocen por nombre. Y... Ahorita además, este, doy la introducción al tema y ya entonces okay. te presentamos. ¿no? El doctor Bernd Weber. Bern es de la Universidad Autónoma del Estado de México, y su tema central es un tema que nos ha preocupado regularmente a lo largo de estos conversatorios, es el tratamiento de las aguas residuales. Pero en este caso, Bern tiene un enfoque muy interesante y analiza los desafíos en el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, creo que va a ser una, una, una plática muy enriquecedora y que va a dar luces sobre lo que ya sabemos que nos han platicado otros, otros eh, profesionales. Ahora sí, Bern, te pediría que... Con, siguiendo el protocolo de, este, de estos conversatorios, le platicarás a nuestra audiencia cómo fue que se desarrolló tu perfil profesional. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles son las decisiones que tomaste fundamentales para acercarte a la, a la investigación en el agua, a estudiar el agua desde esta, desde esta perspectiva? Cómo te fuiste forjando como el profesional que hoy eres, cuéntanos por favor. Ok, Pues muy bien, um, yo este, estudié ya hace mucho tiempo, no, una licenciatura en pues, de la universidad hoy en nombre hoy en día se llama este, la THM Mittelhessen, este que donde se estudian este ingenierías y este la parte que yo este escogí este um, tenía el llamado de ingenierías térmicas eso es en Alemania verdad eso es en Alemania no um, sí de ingeniería térmica y um, tenía a su vez diferentes vertientes este la carrera o líneas de acentuación que se llega a tomar um, y a mí me llamó más la la ingeniería este térmica de los procesos grandes que que son las termoeléctricas no pero también este las empresas que necesitan este el calor en forma de vapor no este a una temperatura mayor este y presiones mayores este y me llamó mucho la atención um, pero el lo que me llevó este al agua que había sido una segunda este vertiente lo ambiental pues eh, nada más me tocó por, por pura causalidad no eh, en el sentido el profesor este era experto en en las núcleo en las este perdón en las termoeléctricas nucleares, no, este y sobre todo el manejo de los residuos de estas este, termoeléctricas nucleares. Pero en Alemania en aquel tiempo, a principios de los años 90, pues ya no les interesaba la gente este en esa temática, no y este y él luego este encontré una línea de investigación que es lo de la digestión anaerobia, no y este pues, ahí en esto me desarrollo mi tesis. Este, y pues, de, a lo largo este, desarrollamos diferentes proyectos relacionados con, con el agua sobre todo. Um, y eso es que también que me trajo a México, este, um, uno de los más reconocidos aquí en México en el tratamiento de aguas residuales este, um, es Adalberto Noyola. De hecho me puse... Me puse aquí un libro aquí a un lado. Este, él es autor y este, se llama Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales de municipales. Um, entonces, al momento de llegar a conocerlo, este, um, llegué a México y pues, en algún momento tuve que tomar la decisión de, de, este, de quedarme acá, no, por, por cuestiones familiares y lo que he desempeñado en México este en una primero en una empresa que usted va dando maquila este sistemas de transporte para, este, para sobre todo para la industria cementera o otros donde manejan este, piedras y este más en adelante en una compañía que comercializaba este, maquinaria alemana aquí en México hasta que me llegué este, nuevamente eh, de que sí inicié un doctorado y eso fue nuevamente en Alemania y tuve nuevamente contacto con la persona con la cual este, hice mi tesis de licenciatura donde elaboramos varios proyectos y de hecho este, seguimos en, en contacto en eso y el tema del doctorado había sido este, el manejo de los lodos de tratamiento de aguas residuales. No por la digestión anaerobia, que es muy común, este, pero por un proceso anaerobio que es el proceso de pirólisis. Um, y regresando aquí a México, después de un año de un postdoc en la UNAM, me este, encontré este este una plaza en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde yo imparto este clases, este lo que es la ingeniería térmica, este y mis um, líneas de investigación están relacionados con la eficiencia energética de los procesos que incluye también las plantas de tratamiento de aguas residuales, el manejo de la portabilización del agua. Este, y también este, lo que es el biogás, ¿no? Entonces, de eso me desempeño. Um, he, ya ahorita he llegado hasta a conocer, este, voy a decir, como unos 10 plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en México, ¿no? Este, hay profesores, este, seguramente Adalberto no yo la conoce más que yo, este pero ya tengo cierta experiencia y ya sé dónde tienen los problemas y lo que resultan, lo que son los desafíos en el tratamiento de aguas residuales aquí en México. Muy bien, yo te comentaría que cuando mencionas a Alberto Noyola, tenemos una gran satisfacción de que él fue por algún tiempo profesor de la UAM. De la Universidad Autónoma Metropolitana, precisamente en Iztapalapa. Entonces, se le recuerda con un gran cariño. Y la otra cosa que te quería pedir es si nos explicas muy brevemente qué es la digestión anaerobia. Bien, um, sí, la digestión anaerobia este, es un. Lo voy a decir ahora: un proceso alterno este, al proceso tratan, tradicional del tratamiento de aguas residuales. Alterno en el sentido en las vías de degradación del, del contenido de contaminación que tenemos en el, en el agua este, residual en un proceso anaerobio donde no tenemos este, presencia de oxígeno. El proceso clásico biológico este, es, es el proceso aerobio donde se necesita hacer un gran esfuerzo de que el oxígeno este, por vía de la absorción, este ingresa al agua y la biomasa este lo pueda aprovechar para metabolizar este sus estos compuestos que queremos retirar del agua residual. El proceso anaerobio este, no necesita este, este proceso, que es un gran esfuerzo, este, que requiere energía, bombas, este, ventiladores, que, para que pueda ingresar el, el oxígeno al agua, y el proceso anaerobio no necesita eso. Tiene luego algunas desventajas. Las desventajas son que el proceso es mucho más lento este, y la tasa de depuración eh, no es tan eficiente como en un proceso aerobio. ¿La tasa de lo, qué dijiste? El proceso anaerobio es mucho más lento que el aerobio. Ah, pero es, la... díste, es que mencionaste la tasa de. La tasa de remoción de los contaminantes. Ah, de remoción de los contaminantes. Sí, me van a este, remaner en un proceso anaerobio más contaminantes, este, como si fuera un proceso aerobio. Muy Por bien. lo que se ha llegado a la conclusión: si yo tengo un agua residual que es altamente contaminado, este, se apropia mucho un proceso anaerobio. Si es poco este, contaminación, tendrá que ser un proceso aerobio. Pero siempre es algo que es difícil de evaluar. Eh, tenemos aquí en México este, muchos lugares donde no hay planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Y una planta que remueve por lo menos algo. Este, me da un beneficio a la sociedad donde, en, en esa región, ¿no? Entonces, tener una planta, aunque no este, es la mejor, este, sigue siendo mucho mejor que tener, no tener planta, ¿no? Claro. O tener una planta que no se opera, porque eso también este, lo vemos muy comúnmente aquí en México. Cuando hablas de remoción de contaminantes, ¿son contaminantes biológicos o de otra índole? Um, ok, nos enfocamos ya a en los procesos biológicos. Los procesos biológicos para la remoción, este, sí tienen su mayor enfoque en la remoción de una contaminación orgánica, ¿no? Quiere decir um, residuos de la cocina, este, lo que lavamos el plato. Este porque pues, la salsa o el jugo de carne y eso este, no nos comimos y este y al momento de lavar estamos produciendo este, agua residual no o un, un poquito lo que se queda en el tazón de café y lo, lo enriquecemos con azúcar no este, y todo eso lo vamos a encontrar en el agua residual junto con nuestros heces que estamos también produciendo. Hay diferentes formas de cuantificar esta cantidad este, en el agua residual y hablamos este, de la materia de los sólidos y los sólidos volátiles. Esto lo hacemos en un proceso muy simple. Este, tomamos una muestra, se seca este, y a la diferencia del peso que tiene la muestra líquida y la seca, este, con determinamos la concentración de los sólidos las cuales este, es un parámetro que, que usamos en el laboratorio. Eh, otro valor este, que es relativamente rápida de, de efectuarlo es la demanda química de oxígeno, este, en el cual la materia orgánica o sobre todo la materia orgánica llega a ser oxidada este, por algunos reagentes químicos. Y por el último este, es la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? en el cual ya en una pequeña, un pequeño frasco, este, hago una um, sí, un, es una reacción bioquímica. Es este, donde mis microorganismos que en los cuales están este, inoculados mi agua, este, hacen metabolizan este, los contaminantes. Y por diferencias de oxígeno al inicio y al final del experimento podemos determinar este, el grado de contaminación. Y como ya se les acabó, como lo escuchamos tres veces, los tres métodos son este, métodos oxidativos eh, que nos permiten cuantificar la materia orgánica. Eh, el último, podría ser el más valioso para mi proceso biológico, porque lo hago en pequeño y lo llevo a una planta grande, este, pero se necesita cinco días este, para tener un resultado, por lo que se desarrollan este, métodos más fáciles, más rápidos para tener un mejor control sobre el proceso. Este, un mejor control sobre el proceso este, pueden ser también correlaciones, este que se hace entre los diversos parámetros o medir el consumo de oxígeno que tienen los microorganismos en, en nuestro proceso aerobio en este momento ¿no? o en un proceso este anaerobio que me produce biogás eh, puedo este por puedo determinar el grado de ciertos este, metabolitos, porque son diferentes etapas que se van recorriendo y en algún punto aquellos los puedo determinar que son los ácidos grasos volátiles y por medio de titulación, que existen aparatos de manera automatizada que me lo pueden determinar y ahí en este momento conozco. Este el estado del digestor si está bien o tiene algún problema no y en base a eso este ver cómo este actuar de esa manera muy bien estamos escuchando al doctor ben bever, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. estamos hablando de los desafíos en el tratamiento de aguas residuales Ben te había te había dicho que este era un tema que suscita mucho interés. Y eso se va a reflejar en la cantidad de preguntas que ya nos están llegando. Entonces, si no tienes inconveniente, empiezo a hacerte las preguntas que la audiencia nos está haciendo. Um, sí, podemos, yo, yo estoy abierto, ¿no? Para, este... Bueno, Che, sí, en cualquier momento podemos no. regresar a un sí. punto que tú consideres sí. fundamental, ¿no? Saúl AA te pregunta cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las ciudades en el tratamiento de aguas residuales y cómo pueden equilibrar la inversión en infraestructura con la sostenibilidad ambiental. Um, pues bien, ya podemos hacer una respuesta muy amplia, pero íbamos a llegar al punto. Eh, lo que ha mostrado la experiencia, que tenemos muchas plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en México que se construyen y luego este, no se llegan a operar. ¿no? Este, operar por este, la razón este, que usted nadie les han dicho que los costos para la operación de una planta este, son muy altos eso que tenemos que trabajar ¿no? ese es uno de los grandes desafíos que tenemos este de estar consciente que los costos este son altos y si realmente es un costo ambiental que tengo que pagar no este pagar a nuestro medio ambiente um, lamentablemente y no es así en méxico es en prácticamente todo el este, países desarrollados, este, tenemos una normatividad, ¿no? Y la normatividad me especifica bien los límites de contaminación que tenemos en el, que debemos tener este, antes de descargar un agua residual a un cuerpo de agua. Sin embargo, este, estos límites este, no hacen ninguna este, relación con las condiciones este, específicas que tengo en, en un lugar. ¿no? Eh, quiere decir, eh, podría este, en algunos lados permitir una contaminación un poco mayor que, que dice el límite, el porque la naturaleza, como se presta, que tengo un río con mucho movimiento y mucho movimiento, quiere decir que tiene una mayor capacidad de autodepuración, este, donde una contaminación un poco mayor este, no le afectaría, ¿no? Y fuera más fácil de operar una planta de tratamiento de aguas residuales en eso. Pero eso es, lamentablemente no lo podemos hacer. El mayor costo de la operación de plantas este, de tratamiento de aguas residuales es el proceso aeróbico este, en donde se inyecta el oxígeno, es como el 70% de todo el costo que tenemos. Existen ya pocas plantas, este, hay algunas en Alemania que tienen un net zero, ¿no? Que quiere decir que este, por el manejo de los residuos y convertirlos en, en energía disponible en la planta de tratamiento de agua residual, este ya no se necesita pedir este energía eléctrica desde la calle. Son, en este sentido, autosuficientes. Y para llegar a eso, sí se necesita este. Un proceso automatizado, ¿no? Donde un control este, nada más despacha la cantidad de oxígeno necesario y no demás, ¿no? Um, y ahí vienen luego muchas este, cuestiones este, sustentables este, que podemos hacer, porque al momento que yo demando energía eléctrica a la calle, um, seguimos aquí en México este, muy, muy. Este, um, que su origen este, de la energía eléctrica es, son fósiles, ¿no? Que la estamos quemando en las termoeléctricas. Um, entonces, ahí un análisis este, de ciclo de vida este, debe de considerar todos estos factores, por lo que muchas veces no es tan fácil de ver eso, ¿no? Um, pero este, cumpliendo... Este, toda la normatividad este, se puede suponer este, que el daño ambiental este, se ve reducido. Pero como acabo de mencionar, este, existe un margen de juego donde uno podría estar un poco más, este, por decir, un poco más estricto y en otros un poco más leve. Entonces, o sea, eh, por mucho el aspecto económico es uno de los de los obstáculos o de los retos más importantes que tienes. Sí. Um, si Por decía una frase más, cuando llegué sí, a, sí. Aquí a México se discutía mucho sobre la planta de tratamiento de aguas residuales para la Ciudad de México. Pues eso fue hace 24 o 25 años. Y la planta, este, sobre la discusión, cómo debe de ser y todo eso, este, la planta se puso en marcha a lo mejor en el 2016, 2018, hoy, la de Atotolico. Entonces la dejé 15, casi 20 años este, haciendo daño al medio ambiente como lo hacía antes, ¿no? Por no actuar de manera rápida. Qué barbaridad. Diego y Manol te pregunta cuáles son las tecnologías innovadoras que están emergiendo en el tratamiento de aguas residuales. Um, las tecnologías innovadoras, este, um, hay muchas, este, pero quiero mencionar una que son um, algunas este, plantas que tienen este, la integración de membranas. Este, las membranas son pequeños filtros y pueden ser integrados en el mismo lugar donde se inyecta el oxígeno este, y tiene la ventaja que me da más facilidad de inre enriquecer los este, microorganismos en este tanque. ¿no? Si yo hago un buffet en mi casa, este, y llegan 10 comelones, o me llegan 30 o 40. Este, ya sé que, que tan rápido se va a terminar el buffet que yo hago en mi casa, ¿no? Y eso, pues de ahí el sentido es en una planta de tratamiento de aguas residuales que, se, que, que, el, que el buffet se queda vacío, ¿no? Y eso lo logro al momento de tener muchos comelones ahí en el tanque y me facilitan allá el el proceso de las este, de las, la tecnología de membranas um, ya diciendo eso la otra este, um, innovación donde yo veo um, ya se ha dado cuenta que este um, remover este, la contaminación en el proceso biológico aerobio me, me cuesta mucho en este, energía este, se trata de, de aumentar la tasa que se retira en la sedimentación primaria, ¿no? O en la primera etapa de tratamiento, para no dejar llegar tanta contaminación al lugar donde solo lo puedo remover con mucho oxígeno, ¿no? Entonces, este, los procesos que antes habían sido, este, nada más una sedimentación, este, hoy en día. Son sedimentación en las cuales se agregan químicos para facilitar la sedimentación y mejorar los filtros que se usan en estos procesos. El otro, este proceso de innovación, es al momento que um, hablamos este, de unos retroflujos que tengo en una planta de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, este. Um, un proceso me producen lodos, este, y la siguiente etapa del, del tratamiento de los lodos es su espesamiento. Quiere decir, um, a mis alumnos siempre explico: es el efecto de un gol en el fútbol, ¿no? Se cae un gol, este, el jugador este, quiere festejar con todos los demás y se forma una bola y van apretando de uno al de, de la cibo para gripa ¿no? Este, y de esa forma este, se hace más espeso el lodo. ¿sí? Sin embargo, este, el proceso de, de pudrefracción del mismo lodo ya está sucediendo en este punto. Este, y esta agua tiene contaminación ¿no? mayor. Este, y para tratarlo, muchas veces tal cual se las regresan a la ingresa en la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿no? Y se tienen estos círculos donde uno no va saliendo. Um, por lo que es esta, apuntando en, para estos flujos, tener este, tratamientos este, más específicos, este, que son más eficientes por la característica que tienen, ¿no? Y antes las daban de nuevo de vuelta a la ingreso, ¿no? Y este, muchas veces estas dando vueltas este, no es tan eficiente. Muy bien. Yuri Beth te pregunta cómo ves el futuro de México. Con las innovaciones en el tratamiento de aguas residuales? Eh, pues. ¿A cuáles le apostarías tú si pudieras decir, a ver, vámonos sobre esta innovación o vámonos sobre la otra? Eh, donde tenemos potencial de innovación es el tratamiento de loros, ¿no? En el manejo de los loros de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Um, viene la planta que tenemos en Iztapalapa, la del Cerro de, la, de San Lorenzo o Cerro de la Estrella, este, um, tiene una antigüedad a lo mejor de 40 años, no, no tengo el dato exacto. Y si tiene trata 40 años, este, o pagando la planta, y no es nada pequeño porque sí este, puede tratar más que 12 este metros cúbicos por segundo no es una gran es una planta bastante grande eh, y lo que se hace este genera lodos y los lodos los mandan este al sistema de drenaje donde llega hasta a Tatunilco, no a unos 80 kilómetros lo que hace el proceso aeróbico es tomar la contaminación y convertir el 50% más o menos de esa contaminación en, en bacterias. Esas bacterias forman los flóculos y esos flóculos pueden sedimentar. Pero mandarlos por unos 80 kilómetros en un sistema de drenaje, esos flóculos ya no están como estaban antes, ¿no? Y muchas bacterias se han muerto. Se les abre su, su, su membrana y usted vierte todo la, la biomasa acumulada otra vez al líquido, ¿no? Y estoy haciendo como dos veces el tratamiento de lo mismo, ¿no? Y pues de aquí, este, desde hace mucho, se debía haber instalado en la Petar de Iztapalapa un este manejo este, más eficiente en los lotos, ¿no? Ahí está el. El gran potencial que tenemos... ¿Qué alternativas de manejo de lodos ves tú? Pues por el tamaño, este, como esta en palapa sería una, el classical sludge digestion, ¿no? Que es el, un digestor anaerobio, este, este, implementarlo allá. Este, no sé qué han seguido las decisiones de no hacerlo en, en este, en este punto, ¿no? Bueno, ahorita están abiertos a, sí. a las propuestas que se que se hagan, ¿no? Pero sí. esto que me esto que me dices que implica que se ponga una una sección adicional en la planta de tratamiento. Sí. Este empieza con espesamiento de loros, este, empieza con el digestor anaerobio y necesito luego hacer una deshidratación de loros. ¿Y qué te resulta con eso? Pues obtengo el biogás el cual me apoya en la operación de la planta y tengo este menos carga a la planta de Atotonilco, ¿no? Donde vuelvo a tratar el mismo agua de nuevo. Pero Porque, sigues mandando sigues mandando lodo a Totonilco. Sí, en este momento se sigue mandando lodos a Totonilco. Esos lodos tienen alguna propiedad, por ejemplo, que les permitiera ser este base de enriquecimiento del suelo. Um, sí, ¿no? Pero, este, por eso la que hace el proceso biológico, es este, decir, sí remueve la materia orgánica, pero también, este, en su superficie del lodo, este, sí se llegan a enriquecer los metales pesados. Se puede este, integrarlo en, en los suelos agrícolas y se tiene que hacer... El... En Alemania la normatividad este, había sido así, dos criterios, ¿no? Uno, de planos y el lodo está muy contaminado en metales pesados, este, no te permiten disponerlo en un cultivo agrícola. Y el otro es que se tiene que medir la concentración en el cultivo agrícola si todavía... Tiene potencial de recibir cierta contaminación o ya no lo tiene, ¿no? Pero lo que se ha hecho desde hace más que 100 años, este, de los distritos de riego en el Valle de Mezquital este, se usaban para contaminar ahí los suelos. Y de esa manera es más controlada, ¿no? Conocer los suelos, hacer su análisis y definir está permitido o no está permitido. ¿no? En el peor de los casos, los lodos los podemos quemar, ¿no? En una planta incineradora este, um, se puede quemar los lodos de tratamiento de aguas residuales y se quedan las cenizas. ¿Y esas sí son materia para enriquecer el suelo? Sí. Um, también, pero sí son más enriquecidas en los metales pesados aún. Uh -huh. Por lo que mejor destinarlos a la industria este, cementera la que las llegan a integrar en, en su concreto que se es está luego fabricando. Y ahí. Formas de retirar de las este, cenizas este, los metales pesados, pero no son costeables en, en este momento. Muy bien. Nayeli Re Resendiz insiste en los obstáculos, pero hace énfasis en México. ¿Cuáles son los obstáculos en México para mejorar el tratamiento de aguas residuales y hacerlo más eficiente? Sí, operar las plantas sí lo hace más eficiente. Entonces, este, ese es, necesito los recursos um, y hay que explicarle, este, um, es un costo ambiental que se tiene que pagar. Si no se paga, hago el daño ambiental. Um, más eficientes. Como comentaba, este, las plantas grandes deben tener su digestor este, anaerobio para producir el biogás. Y uno de los primeros donde se debería empezar es la planta de, de cerro de estrella en, en Iztapalapa. Y otra son cuestiones de mantenimiento, de operación, de educación a los operadores este, y tener este, el equipo en un buen funcionamiento. Um, por la tecnología, este, um, puedo medir el oxígeno en, una, este, um, en unos lodos activados, ¿no? Y um, en base a estos, este, darle menos este, um, oxígeno o más oxígeno es posible. Um, pero si le reduzco la cantidad de oxígeno que lo voy inyectando estrangulamiento por una este, válvula este, no tengo ningún beneficio energético ¿no? pero si tengo un soplador que tiene este un variador de frecuencia y puede girar más rápido o más lento este si reduzco considerablemente los costos de una planta de tratamiento de aguas residuales. Y esa inversión no es, no es de las inversiones más grandes, ¿no? Entonces, este, hay pues cuestiones de control y los mecanismos de la respuesta que no sean a la antigua de cerrar un estrangular por una válvula, sí este, si me pueden traer un buen eficicio en, en, en sentido de costos de operación, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pedro Rivera hace una... Una pregunta que parece afirmación, pero lo hace como pregunta. Te dice, ¿el que México produzca la calidad de agua igual a la de Francia es una utopía? Um, no soy especialista en las normas, ¿sí? Um, en México, a la de Francia no conozco tanto como Alemania. Este peago en Alemania este, sí tenemos tratamientos más avanzados que remuevan nutrientes. Remoción de nutrientes en el sentido de este, eliminación de nitrógeno y de fósforo. En, aquí en México no tengo plantas este, que están este, construidas este, para remoción de nitrógeno. Este, y pues hay algunas plantas que remueven algo pero este eso me indica este una planta que es destinado para remover de cubo, y si me remueve el nitrógeno está mal operada no o se opera de manera ineficiente entonces este por este sentido como allá se exige la remoción de nutrientes que aquí no tenemos eh, sin embargo, aquí los suelos este por la temperatura que tenemos este la remoción o la actividad microbiana en el suelo cuando haya humedad, pues es mucho mayor que en Francia o en Alemania por la simple temperatura que tenemos lo que no hace tan grave el problema de la remoción de los nutrientes, no pero este eso se tiene que analizar caso por caso muy bien. Estamos escuchando al doctor Ben Weber, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y le, Andrés LD te pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los desafíos afrontados por las ciudades y los entornos rurales en materia de tratamiento de aguas residuales? ¿Cómo se pueden encontrar soluciones? económicamente viables para resolver esos desafíos. Uh -huh. Ok. Bien, mi experiencia profesional que fue al momento que yo trabajaba en las áreas de servicio en esa empresa que alemana que comercializaba aquí en México, este, maquinaria, en en especial maquinaria de impresión, y me llamó la atención de un cliente, eh, uno de los más exitosos que tenemos aquí en México. este Le llegó una máquina y, y sí se daba todos los servicios de garantía que se tenía, pero se rompía una pieza y obviamente en garantía se le daba otra pieza y me, nos decía, nos traes otra, ¿no? Porque sabiendo, este, si tiene ahí un problemita, yo quiero pre estar preparado y esa refracción la quiero tener aquí conmigo. ¿no? Y así, en vez de esperar unos días para que le llegue una refracción, en dos horas este, ya tiene el cambio, ya funciona la máquina. ¿no? Y eso es que hay que llevarlo a las este, plantas de tratamiento de aguas residuales que tengan este, la refraccionaria para que la para que lo puedo garantizar la operabilidad de la planta por un, por decir, arriba del 90%, ¿no? Porque si sí se queda debajo. Entonces, eso es más en las zonas este, um, um, de las ciudades, ¿no? Los centros urbanos. Um, en las zonas rurales, um, tengo... La posibilidad de construir plantas de tratamiento de aguas residuales este, más simples, este, que son procesos de, de una sedimentación o lo que llamamos fosa séptica, en combinación con un numeral. Este, eso se presta en las zonas rurales, este, porque lo normal es que tengo suficiente espacio para llevar este, este proceso en en este en un área que está ya disponible en la zona rural este en la ciudad de México no está tan fácil no este, una planta este de tratamiento de este estilo para tratar los dos metros cúbicos de, de, de uno de la planta de, de este cero de la estrella este me daría este um, pues no hay terreno suficiente no y se ha encontrado soluciones. Este, tenemos en la Magdalena Contreras una planta que es de dos pisos. ¿sí? Entonces tengo este, loros activados abajo y los sedimentadores están encima de ellos, ¿no? por cuestiones del espacio que se tienen. ¿no? Um, Obviamente, pues, de bombear el agua para arriba y se baja y volver a subirlo este, son costos energéticos que uno tiene que este, considerar, ¿no? Que son mayores. Pero los humedales este, sí funcionan, pero necesitamos este, más educación en eso porque construir un humedal que le parece a uno muy, muy simple no es nada de eso, ¿no? Y también la operación. Y eso inserta mucho en lo que es el río Tula, que llevaba por muchos años todo el agua residual aquí de la zona metropolitana. Este, pero como existe la planta de atotonilco, de ahí en adelante, este, la contaminación que se causa por los que este, siguen... Este, Introducir el agua residual al río Tula sin tratar este, es una de las soluciones que se podría dar a un costo este, menor que tiene una planta este, como la Casonos, como la conocemos y este, que usa oxígeno para inyectarlo. ¿no? Eso es. Sergio Alejandro Hernández Silva te pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que se tarda en tratar aguas residuales orgánicas? Y si se pueden tratar todo tipo de aguas residuales o hay un límite en el que se pueda tratar. Um, si quieres la primera, ¿cuánto sí, tiempo sí. se tarda? Sí, si hablamos de un proceso este, biológico, um, el tiempo que permanece este, el agua residual en, en una planta de tratamiento de aguas residuales este, es de pocas horas. ¿no? Eh, puede empezar de, de dos horas hasta cinco o seis horas. Este, estos son, son valores este, un poco razonables este, y se remueva el... Um, suficiente este, contaminación para cumplimiento de la norma. Si tengo un agua residual problemático, problemático quiere decir que una farmacéutica este, tiene ahí sus descargas, este, y para eso necesito procesos que no son biológicos, ¿no? necesito procesos de una oxidación avanzada. Este quiere decir que trabajo con este luz ultravioleta con ozono este con incluso lo puedo quemar el agua residual hay un este, gran variedad de tratamientos que se pueda dar este y ahí varía incluso puede ser en segundos sí en, en la etapa en una planta de tratamiento de agua residual en la salida, esto donde ya no hay tanta contaminación, pero yo quiero estar seguro que este, se quita todo el potencial infeccioso que tengo, eh, hago una clorinación, ¿no? que hago cloro o una desinfección por otros químicos o procesos físicos, que son los este, rayos UV. Este, y esta etapa es muy rápida, ¿no? Este, ahí hablamos en cuestión de minutos, ¿sí? Nada más un proceso anaerobio, esto sí, sí lleva tiempo. Um, tratar el agua residual, por decir, de una cervecera, porque las cerveceras sí tienen su digestión, digestor anaerobio, aquí eh, el tratamiento este, hablamos este como de mediodía a un día que se llega a tratar el agua residual no por decir tres a cuatro veces más que es una planta de tratamiento este, por medio de oxidación entonces ahí están estas diferencias no y esto Entra el fácil, el cálculo. Este, tengo, este, por decir, 100 metros cúbicos este, de agua residual al, al día que entra. Entonces, si es un día que permanece, necesito también 100 metros cúbicos, el volumen donde manejo mi líquido en la planta de tratamiento de aguas residuales. Muy bien. Leslie Hernández te pregunta, ¿cómo influyen las emergencias climáticas? como inundaciones o sequías en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales? Um, pues conociendo la planta de, de atotonilco, um, se tiene dos procesos. Dos procesos, este, uno es el biológico donde hablamos este, hoy ya bastante tiempo y el otro es lo que llaman el tratamiento primario avanzado. Este tratamiento primario avanzado este, opera en la planta de atotonilco al momento que recibe todas las descargas y las lluvias, porque el proceso biológico no puede este, adaptarse a la nueva situación tan rápida. Por lo que se encontró, hay una buena solución de tener estos dos procesos en donde el físico químico o tratamiento primario avanzado este, este, en una hora lo tengo ya listo para tratar el agua residual. ¿no? Eh, el proceso biológico, si necesita, tiene sus límites, ¿no? Como yo, este, pues sí. quiero presumir aquí mi, mi, mi reloj deportivo que me acabo de adquirir y el otro día estábamos en, en una comida este y comí mucho y me llené y me llené y el reloj me dijo que llega hasta a una situación de estrés anormal este cuídate, no y lo me mismo es, es una un proceso biológico este debo conocer sus límites y en su momento este ponerlo un alto y decir en este momento no puedo tratar más porque puedes decir por los próximos Tres, cuatro semanas, este, o vamos a decir, por la próxima semana voy a tener problemas en la operación, porque le di más, ¿no? Igual que a mí me puede pasar eso. Muy bien, qué, qué bueno está tu reloj. Y ya que estamos en, <laughs> en, en, en los comerciales, ¿no quieres mostrar otra vez? Nos piden que si muestras otra vez la portada del libro de Adalberto Noyola para que tomen nota. Sí. Um, no sé si se alcanza sí, a ver. Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. ¿Quiénes son los autores? ¿Puedes irte un poco para arriba? Sí, te. Um, ¿Así? A ver, a ver, a ver. Ahí es Ana Alberto Snoyola, con General Morgan pues, y Honor Patricia Huereca sí. Y es un eh, libro, ¿quién es la editorial? Um, la editorial este, um, se llama IDRC. -I -E tengo entendido. Bueno, a lo mejor con esos datos ya eh, se puede rastrear, ¿no? Es impreso hecho en México. Este, um, usted aquí ni siquiera dice bien la. Pero tengo entendido, se puede bajar eso este, en. Internet. En, existe, existe en Internet. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Carmen Gutiérrez vuelve a enfatizar que el, está, es el, en el está, obstáculo de los costos económicos que esto tiene. Yucari Rosas te pregunta: ¿quién está a cargo, qué institución está a cargo de que las plantas residuales funcionen? Um pues sí, sí ahí no estoy al pues aquí en la ciudad de México pues sí es el el zacmex, ¿no? Este ese es el, el organismo operador, incluso incluye la planta de Atotonilco, la que no está aquí en la zona en la ciudad de México, ¿no? La que está sí sigue está, sigue siendo el estado de México, ¿no? Pero a unos pocos metros ya estamos en Hidalgo, ¿no? Claro. Bueno. Eh, pues lamentablemente tenemos mucha corrupción aquí en México, y este uno puede salir con este por este medio de no operar bien la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Eh, ¿Y qué hacen? El municipio, ¿no? Este, muchos municipios no pagan su este, luz a la, a la CFE. ¿sí? Algunos que. Este, no lo pagan por, por transar no y otros no pagan por de plano no tienen dinero no este, eso también pasa no y al momento de obtener una planta de tratamiento de aguas residuales y tener pagar la luz es un costo adicional a lo que es el costo de la iluminación y, y todas las instituciones gubernamentales que tengo yo en un, en un municipio no entonces la corrupción no nos ayuda en eso, ¿sí? Eso hay que reconocer y um, yo he visto reportes donde los valores, este, que están en, supuestamente en la bitácora de contaminación de esos y los han sacado al azar, ¿no? Y um, yo he visto eso. ¿sí? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Si sí, tenemos eso y si sí es un negocio redondo, porque yo supongo que se va facturando este servicio, ¿no? Con el laboratorio, claro, aunque nunca claro, se hizo. Claro. Eh, no nos ayuda mucho este, la corrupción en este sentido. Claro. A a Z dice felicitaciones al doctor Weber. En su experiencia, ¿cuánto tiempo real? Se llevarían las plantas de tratamiento de aguas residuales en adoptar los cumplimientos de la NOM 001 de la SEMARNAT. Um, pues ahí no tengo. Este sí se va a llevar unas dos décadas más, ¿no? Fácil. Ah, dos décadas. Sí. Digo, este ahí. De las plantas que yo conozco, este, donde se escucha que no operan, incluso los digestores de anaerobios, este, algunos no funcionan. Eh, si es, entra desde, inicia desde la educación, ¿no? Necesito también personal capacitado, hacerle una educación continua este, y de esa manera mejorar los procesos. Este en este momento estamos en el levantamiento, este de hecho por este aquí Juan Manuel Morgan Zagastuma, que es uno de los autores, este trabajaron en un levantamiento este en cómo está el estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales en México. Entonces se conoce más o menos el estado este pero hacer ver cómo va la inversión en en eso, este pues ahí se va a tiempo y lleva a tiempo como yo digo, desde el 93 se hablaba de la. O desde el 95 se hablaba de la. No, perdón, cuando estaba en México. Desde el 98 se hablaba de la planta este, para tratar las aguas residuales de la zona metropolitana. Y este, 20 años después este, arrancó, ¿no? Entonces, este. Y siguen teniendo problemas, ¿no? Este. este no es de maravilla allá en. En, en la planta, ¿no? Este, hay problemas también por los, este, los municipios aledaños este, sobre el manejo del agua, este, porque dicen que ya rinde menos el terreno porque ya no tiene el agua residual. Estoy consciente que rinde menos, pero ellos dicen que pues, ya es tres veces menos que antes y eso igual no es, no es cierto, ¿no? Claro. Han escuchado ustedes al doctor Ben Weber de la Universidad Autónoma del Estado de México. El tiempo se nos ha consumido, Ben. Es un tema fantástico que, que, que jala mucho interés y que se ve como una posible solución a los problemas del agua. Nuevamente nos disculpamos con nuestra audiencia que es tan participativa. Por no poder desahogar todas las preguntas, pero saludamos a Katia Galindo, le agradecemos a Cali BF, a Agustín Cruz, a Paola Cuevas, a XR Bastian, a Fanny Zúñiga, a Gabriela López, Dani Díaz, Liz Hernández, Margarita Alarcón, Ari Rodríguez, Gael Aguayo, Pana Ramírez, Maurín Ávila. Héctor Flores, Carla Monroy, Paula Aguirre, Mari José Valderas, Edgar Hernández. Y te pediríamos por último, Bern, que si nos pasas tu correo si o lo, si lo dices, para que sí. toda la audiencia que está tan interesada se pueda comunicar contigo, si es posible. Pues de aquí, por el chat. A ver. Ahí Bien. está. B, Bever, Wamex, -E MX. Ahí sí. se queda el chat y la invitación a que se comuniquen con él. Muy bien, así llegamos al final de este conversatorio. Ben, quisieras un minuto de cierre, un mensaje de cierre. Um, pues ya respondí mucho. Este, Podemos sí. seguir en, en las respuestas. Donde yo veo el, el, un sentido donde había mucho son las refacciones, ¿no? Estas deben de estar y no debe ser un trámite largo para volver a poner en marcha una, una petar, ¿no? Este, con eso ya este, tengo un este, avance en, en la operación y de manera esa este, contaminar menos, ¿no? Este, eso es lo, lo más fácil, este, tener esté ahí este, más refaccionaria para tenerlo en el estado como debe de ser muy bien, muy bien te agradecemos encarecidamente Bern, tu participación en estos, en estos conversatorios ha sido muy ilustrador tu, tu participación le agradecemos mucho a nuestra audiencia su entusiasma entusiasta participación de siempre le agradezco mucho a Lilia Naya, que es la productora de estos conversatorios, este, también su eficiencia para que estos puedan llevarse a cabo. Y les recordamos que el próximo martes a las seis de la tarde tenemos una emisión más de estos conversatorios. Yo soy Javier Velázquez Montezuma y los invitamos a que el próximo martes... Se sintonicen a las seis para otro conversatorio de tan claro como el agua. Muy buenas noches tengan todos ustedes.